¿Cómo están? Bienvenidas a Viernes de Vlog. Mañana muy movidita. Fíjense que últimamente Olivia, mi gato, o el gato de Tessa, el que estoy cuidando, no sale ya al jardín de acá porque está en ala. Igor no le hace absolutamente nada a los gatos. De hecho, Olivia agrede a Igor. Igor y Olivia persigue a Igor. Pero con Nala es otra situación. Y Nala se le va, pero encima para matarla. O sea, tiene un instinto de caza, de lobo, que está viendo si se mueve la hoja, si pasa la ardilla, lo que sea. Entonces, ya una vez hubo un enfrentamiento, que no sé si se los conté, pero el caso es que se traumó Olivia. Y bueno, ahora la saco, o ella se sale al patio de adelante, a la entrada. Entonces, ella me rasca la puerta cuando quiere entrar. Ahora lo que pasó es que no la escuché y yo creo que se fue alrededor y se metió por atrás. Entonces, claro, se topó con Nala, se persiguieron. Yo gritando de que Nala, ¿no? Ya saben, ¿no? Desesperada, no podía abrir la puerta. Y finalmente se subió a un árbol y ahorita está pepenada en el árbol. Entonces, por eso estaba yo con la lechita tratando de bajarla. Digo, ya se bajará ella. Ella sí se sabe bajar de ese árbol, pero no se baja, ¿no? Pero ahora tengo el tema de que Nala no está acostumbrada a los gatos y para ella es un punto de caza. Y Olivia, no sé qué le pasó, porque ya había aprendido, ya no se sale a esa parte de la casa. O sea, no sé qué está pasando, que Olivia, de alguna manera, no sé si... Porque yo tenía entendido que Olivia se puede quedar 5 horas rascando la puerta hasta que le abre. Digo, la verdad es que no me tardé tanto. Pero, no, ahora, pues, o no la escuché, tampoco pasó tanto tiempo, y ella decidió, pues, abrirse camino por el otro lado, y fue espantoso. Gracias a Dios no le hizo nada a Nala, no alcanzó y Olivia rápidamente se sube. Entonces ahora Olivia no quiere bajar del árbol, tío. Ya le puse la leche y le estoy dando tiempo, pues ya se bajará ella. Bueno, eso fue lo que me pasó ahorita en la mañana. Poco agradable, la mañana poco agradable. Me estoy poniendo un poco de crema en la cara. Ahorita estoy con Avoroots, que es una marca que me ha encantado. Les dejé en Instagram un reel de mi rutina de noche y me regalaron la de día y la verdad, wow, amigas españolas hicieron muy buen producto. Son productos pensados en México, fabricados en España, wow. Lo único que tengo que decir es wow. Bueno, hablando de otras cosas, me llegó una promoción, chicas de México. Esto es para chicas de México, que bueno, Jo Malone me manda siempre sus novedades o me da información. No es colaboración pagada, simplemente ellos me mandan perfumes y estas cosas porque saben que hago reviews y bueno. Y ahorita me regalaron un código para compras en línea en doble, bueno, obviamente en su tienda en línea, que es jomalone.com.mx. En la compra con este código que les voy a dar, que el código es Daniela JML, Daniela JML, se lo voy a pasar para que me lo pongan aquí, Daniela JML, les van a dar en la compra en línea de productos, les regalan este kit que se me hizo maravilloso, es un bálsamo de labios que ahorita lo voy a probar, una crema de bolsillo de manos y viene así. A mí me mandaron una hermosa vela que seguramente la vieron al principio. Ah, huele rico, huele a... No sé a qué huele, pero es brillosito, vean. Mm.
es un bálsamo, siempre lo de Jo Malone, siempre he dicho que es un estilo de vida, son productos muy bonitos. Vean qué lindo. No sé qué olor es. La vela es toronja y esto no sé de qué sea. Bueno, ahorita veo, pero huele delicioso. Tiene vitamina E y tiene esta crema también con vitamina E. Vamos a probarla. Me la voy a llevar en la bolsa. A ver. Y bueno, se me hizo un lindo kit de regalo. Que bueno, si van a comprar sus regalos todavía del día de 10 de mayo, México, esto es para México, cómprenlo en línea porque en línea les dan un regalo. Entonces, y con mi código. El código es solamente para México. Porque lo saqué en Instagram y me pregunta, ¡ay, wow! Creo que esta sí huele a toronja. Sí, creo que huele a toronja. Esto huele delicioso. Y esta no sé a qué huele, pero huele muy rico, como más dulcecito. Esta es como más cítrica. Y viene en esta presentación y digo, bueno, un kit que te regalen de Jo Malone viene bien. Bueno, ahora me voy a maquillar. Hoy viene platicadita. Les tengo varias cosas. Voy a ir a H&M. A casa, H&M Home. Digo, siempre me paso por la tienda, tengo que saber. Pero voy a ir al Home, que solamente hay uno aquí en Guadalajara. Me quiero dar una vueltecita. Y quiero enseñarles también. Bueno, hoy me voy a maquillar con todo lo que me dieron de Pat McGrath, que se los voy a enseñar. Esta es la paleta que escogí, que es la 9, la Mothership 9. Vean qué cosa más linda. Se me hizo hermosa, escogí eso. Porque en el curso de Luis Torres, miren, esta es para viajes, se me hizo muy bonita. Esta es la Celestial Nirvana en Nude Allure. Estas se me hacen muy lindas y el precio es muy bueno, porque obviamente no es este empaque tan lujoso, pero vean qué belleza, como Bridgerton, ¿no? Tengo este rubor, es todo lo que me alcanzó por la compra del boleto que me hicieron el favor Palacio de Hierro de regalármelo. Muchas gracias. Este es el labial. Se los voy a dejar enlazados acá abajo. Miren, vean qué cosa más linda. Es como un nude peachy pink. Pero más peachy. Está precioso. Este es de los mates. Y este que es otro peachy, pero este es bálsamo, este es como brillosito. Este está súper lindo también. Aquí a lo mejor lo ven mejor. A mí me gustan mucho que tengan algo de peachy. Este está con un tonito café por atrás. Y bueno, aquí va un labial de más. O sea, ahí estaría la compra de lo del boleto. Pero yo todavía pedí este lápiz, es el Kohl Eyeliner. Que es el que puedes, ¿cómo se llama? Manipular. Puedes como jalarlo. Tienes unos minutos para manipularlo. Ay, espérenme, se me olvidó el bloqueador. Que por cierto, si no han visto mi tutorial de belleza. Bueno, no fue tutorial, la verdad es que fueron tips para mamás sin tiempo. Creo que sea. Ah, no estoy mintiéndoles. Olvídenlo. Vean ese. Bien. El de mamá sin tiempo. Pero tengo otro video que va a salir el martes que hablo mucho de por qué estamos envejeciendo y los errores que estamos cometiendo, que la verdad son de diario por no saber. O sea, la verdad es por meramente ignorancia, porque no se nos explica por no sé por qué. Pero bueno, me voy a maquillar rápido. Voy a usar los productos de Pat McGrath. Hoy vamos a ir tengo que ir a H&M y después les conté que mi primo viene, ¿no? Vino mi primo, no viene, vino. Vino la semana pasada. Bueno, mi primo tiene una empresa muy interesante que se llama Planeta Listo. Que es List. Ahí se los explico un poco. Él es List Lippert, es mi primo hermano. Y tiene una empresa ecológica donde él recicla todos los Tetra Paks posibles, millones de toneladas, y hace muebles, hace casas, hace paredes, hace lámparas, hace mesas, hace portavasos, puede hacer lo que sea de este papel que no se rompe, no se hincha, no se echa a perder. Una maravilla.
y le hice una mini entrevista, porque le dije a mi primo que aunque él no venda una mesa o no hagas un pedido, él le vende, ya saben, a McDonald's o mobiliario a hoteles. O sea, se me hace tan interesante para que sepan que existe esto, el reciclaje de los Tetra Paks, que no obstante que tiene aluminio, porque pues el aluminio no se puede separar, lo de adentro, lo plateado, pero sí se puede comprimir de alguna manera. Y bueno, es lo que él hace. Y le hice una mini entrevista, bueno, una entrevista, o sea, platicando para que ustedes conozcan una parte de mi familia, lo que hace, ¿no? Y se me hace súper interesante, porque yo sé que dentro de toda mi comunidad hay una comunidad también verde y ecológica. Y bueno, entonces eso lo voy a meter así como de repente. Bueno, no de repente, yo les aviso, pero no es hoy. O sea, eso lo filmé hace 4 días, porque pues ya no cabía en el último vlog y lo metí acá y dije, bueno, no pasa nada. Pero se me hace súper interesante, se me hace que todos lo debemos de saber. Bueno, me voy a maquillar rápido con todos estos productos de Pat McGrath. Bueno, chicas, este es el outfit del día de hoy. Sí, la verdad es que hace mucho calor y traigo este bolso anaranjado que tengo desde hace mucho tiempo. Es de Zara. Tengo estas sandalias que son de Sam Edelman. Esta falda envolvente que está... No recuerdo de dónde es, pero ya tiene también algunos años. Y esta básica, de las que siempre les digo que tengo varias, que son de... Este es de H&M. Y los collares son todos de Kendra Scott. Puro de Kendra Scott. Y bueno, este es el outfit del día de hoy. I have never felt home till you entered my door. Oigan, encontré cosas lindísimas, unas piezas de mármol. Ay, a ver si no se cae la cámara. Unas piezas de mármol, encontré unas servilletas, para mi mamá una cortina de ducha. O sea, había cosas lindas y un florerito, bueno, no, un portavelas y unos caminos de mesa rosas, porque ahorita tengo un acento rosa chiquito de... para verano. Y les iba a decir, en lo que llego a la casa les voy a poner la capsulita que les dije de mi primo, de esta empresa que tiene de conciencia ambiental, que está padrísima, y ahorita les enseño lo que compré. Chicas, y ahorita va a venir mi primo, como les dije, en esta semana de la moda vino mi primo, y obviamente este clip lo metí así, se me hizo importante ayudar al mundo, ¿no? Siempre su compañía se llama Planeta List, porque él es Lippert, pero es List Lippert. Entonces, Planeta Listo, ¿no? Y
Y bueno, les quiero enseñar más o menos qué es lo que hace. Él está en Cuernavaca. Cuando yo les digo que voy a Cuernavaca, pues es a ver a mi primo hermano y Alfredi. Y bueno, para que les cuente algo interesante. Bueno, este es súper casual porque obviamente es viernes de vlog. Y bueno, lo metí en medio y sin que se me regrese porque va directo a México. Aquí está mi primo Alfredo. By the way, cuenta. Hola. Hola. Prima, qué bueno que nos vimos. Pues hoy te quiero contar lo que hacemos nosotros. Bueno, a ellos, porque yo conozco perfectamente el proyecto. Porque ya les había dicho que ibas a venir, les había comentado que de repente había salido ciertas cosas, salen en mis blogs de tus... Bueno, que voy a ir por ellas, tú ve contando y voy por las cosas. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Alfredo Liz, primo de Dani, y tengo una empresa que se llama Planeta Listo. Mi apellido está metido ahí, pero bueno. Y Planeta Listo nos dedicamos al reciclaje del envase de Tetra Pak. Mucha gente cree que el envase de Tetra Pak no se puede reciclar. Resulta que es 100% reciclable. El envase de Tetra Pak, 75% de la pieza es cartón. Se recicla ese cartón y se convierte otra vez en sus bolsas de Amazon, en cajas, etcétera, etcétera. El otro 25% es aluminio y plástico. Ese no se biodegrada, no se puede separar, no se rompe. Y nosotros lo que hicimos, ya estamos 5 años en este negocio, en este mercado, desde que arrancamos haciendo casas para la gente damnificada del sismo 2017, hemos evolucionado a fabricar nuestras propias placas. Hoy en día podemos transformar 40 toneladas de polialuminio. Aquí hay un pedazo, una placa. ¿Qué haces con eso? Y estas 40 toneladas... Son basura, ¿no? Que es basura, entre comillas. Nosotros las convertimos en mobiliario para diferentes empresas. Hay cadenas de hamburguesas, cadenas de pizzas, donde les hacemos botes de basura. McDonald's, por ejemplo. Ajá. Entre otros. ¿Quién más? En Polanco, tenemos en... ¿Qué por otras ejemplo, empresas? Los botes de basura de Domino's Pizza, los que ven en todos lados. Poco a poco, también Grupo Modelo, nosotros nos hacemos cargo. Y hacemos economía circular, quiere decir, para Tetra Pak, hacemos contenedores donde la gente puede llevar sus envases. Uh-huh. El municipio se junta y junta los envases para Tetra Pak. Uh-huh. Separa la celulosa y el polialuminio, que es este material, y nos encarga a nosotros que hagamos un proyecto social, en este caso, por ejemplo, para Guadalajara, amoblamos el DIF número 11, hicimos 190 sillitas. Ah, las fotos que me enseñaste con sillitas que yo les voy a mandar, voy a poner imágenes para que vean más o menos, porque se me hizo un proyecto súper bonito. Hicimos ahí cambiadores de bebé, portagarrafones. Ojo, estos muebles son contra... agua, contra bacterias... como es la parte de dentro del envase de Tetra Pak, que es aluminio y plástico, no es la parte que es la parte que de alguna manera u otra está en contacto con los alimentos. Uh-huh. Entonces esto no se pudre, no se hincha, no se rompe, no se tuerce. Que eso es lo importante. Eso es lo importante. Y dura 400 años. Desde un mueble, yo he visto muebles, paredes, ventanas suajadas, mesas, prácticamente todo lo que podemos hacer, inclusive botes de basura, todo. Llegamos a una línea de alta gama que hoy en día es, por ejemplo, esto que parece mármol y por el otro lado es polialuminio, que en un principio fue esto, ¿no? En un principio fue esto, que estas son las que ustedes han visto en alguno de mis blogs que les he dicho que es de mi primo, ¿no? Así empezó y ha ido evolucionando, ¿no? Ha evolucionado hacia placas de tipo mármol, de tipo para hacer cubiertas, mobiliario, especialmente en las zonas de playa que son muy susceptibles a la parte de humedad, sal, salinidad, que se hinchan, se pudren. Uh-huh. Con este material no les va a pasar nada, nunca. Hoteles pueden tenerlos, cubiertas de cocina, departamentos, cubiertas. Lo del DIF se me hace espectacular. Muebles, ¿has hecho para laboratorios? Porque son anticorrosivos, ¿o qué? Sí, no son susceptibles a agentes químicos. Ajá. ¿Y cuál es la idea de Planeta Listo? O sea, el slogan. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Es una historia muy rápida.
Ayúdanos a Ayudar. Y este proyecto lo arranqué hace casi seis años, cuando cumplí 50 años y vi el mar lleno de basura en la fiesta, y mi hija de 4 años de la mano. Y dije, cuando ella cumpla mi edad, esto va a ser un mugrero, va a ser terrible, una catástrofe. Entonces decidí hacer algo al respecto, cambié mi carrera de ingeniero en sistemas por mi pasión, que es el reciclaje. Y hoy en día... Sí, porque antes hacías sistemas de seguridad, ¿no? 30 años viví de bits, bytes, clouds, seguridad informática. Y ahora hizo... Y el cambio fue radical hacia de mi profesión a mi pasión. Sí, claro. Y siempre yo digo, bueno, en mis blogs puede haber mucho maquillaje, mucho estilo de vida, pero también debe de haber una parte consciente y de conciencia, ¿no? O sea, que siempre la gente sepa que detrás de mi familia... hay conciencia y existe un proyecto bonito que siempre estamos apoyando y que es Planeta Listo. Ya saben por qué es List, Lippert, List. Exactamente. ¿No? Solo List, Lippert. List, en Lippert, este caso. En este caso y es una parte sustentable y es algo que mucha gente no sabe. Entonces, el Tetra Pak es un envase que se recicla al 100%, principalmente como si fuera cualquier papel o cartón, y el resto nos llega a nosotros y nosotros le damos una segunda vida convirtiéndolo en un mueble, convirtiéndolo en una silla, una mesa para un niño chico de escasos recursos, sumándonos a la iniciativa de Tetra Pak, volviendo al tema del DIF. Tetra Pak son, ojo, digo, no sé, yo creo que todo el mundo sabe, pero si no, son estos envases como los de la leche, de jugo de tomate, de salsa, caldillo de tomate, Knorr y todas estas, ¿no? Sí. El nombre genérico es un envase multicapa. Uh-huh. Y las 7 capas que tiene cartón en su mayoría, y lo demás es plástico y aluminio. Y ese plástico y aluminio es el que nosotros transformamos y le damos una segunda vida. Y esto está súper bonito porque lo tiene en blanco. Obviamente él hace una producción grande y vende a empresas. Nuestro modelo hoy en día es impacto grande, es B2B, o sea, business to business o empresa a empresa. Nos ha pasado que nos han mandado personas y que nos han visto en ferias y, oye, me puede vender una maceta, si la tenemos ahí la podemos hacer, pero queremos vender 1,000. Porque el impacto tiene que ser masivo. Pues sí, porque recolectas, digamos, mucha basura para convertir basura en algo sustentable y útil. Un dato curioso, transformamos 40 toneladas de polialuminio. Eso quiere decir que es una cuarta parte de un envase de Tetra Pak. Uh-huh. Quiere decir que hay otras 120 toneladas de celulosa o de cartón. Si llevamos eso, una vez hice el cálculo, si lo llevamos a árboles, uh-huh, eso quiere decir que con las 120 toneladas mensuales que podemos recuperar del envase, podemos reforestar Central Park una vez al año, completito. Nueva York. En Nueva York. Wow. O el bosque de Chapultepec, cada 3 años podríamos reforestar todo con esa celulosa que se recupera. Claro, y estas cosas que son tan novedosas, yo siempre he dicho que es de voz en voz, porque hay mucha gente que no, pues la verdad, chicas, no lo sabemos. Bueno, yo lo sé por mi primo, pero de otra manera yo no hubiera sabido que podías hacer. Para empezar, yo pensaba que el aluminio no se podía separar, no se puede separar, pero sí puedes hacer algo con él. Así es. O sea, ese era el problema, porque alguna vez a mi papá, que te contó hace rato, le dijeron, separa el aluminio, y pues químicamente... Es imposible. No se puede. Entonces, cuando tú dijiste, vamos a hacer algo con el aluminio que trae el Tetra Pak, ahí fue lo que dijimos, miren, sí se puede. Y muchísima gente no lo sabe, entonces siempre trato de traer algo... pues sustentable dentro de todos mis blogs de moda, que siempre hay moda y todo, pero siempre hay algo también atrás en la familia, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es darle un poquito más de belleza, sí, entre la línea de tipo mármol, tipo madera, tipo, pero también la línea de colores. Este es el color natural. Que se parece algo a este, nada más este, pero es el inicial. Un poquito más tipo, ahí lo vemos, tipo mármol, y le damos otros colores. Sí, ya es el mármol blanco y es algo totalmente artístico. Sí, es nuevo. No hay otra cosa igual. Nunca hay una veta igual, es como muy artístico todo, ¿no? Cada pieza es diferente, que es algo igual que una mesa de mármol, una mesa de cualquier tipo de granito, por ejemplo. Uh-huh. Y a una parte
de costo mucho más baja que comprarlo en granito. Además, sustentable, no se pudre, no se hincha, no se tuerce. Y me preguntaban ahora en la expo donde estuve, ¿y cuánto dura? Pues dura hasta que se acaba. O sea, nunca. Sí, para la playa, por ejemplo, yo siempre te decía muebles de playa, exteriores, todo. Botes eso. De basura, botes de separación. Tiene una durabilidad porque, como tiene un 20% de aluminio, es un material muy noble, difícil de trabajar, pero nosotros hacemos la placa y convertimos todo hasta el producto final. Entonces, el cliente que nos busca nos manda su diseño. Dice, a ver, quiero hacer esto y esto y esto. Nosotros lo modelamos y le entregamos al cliente el producto final. ¿Y con qué marcas te gustaría trabajar? Si tú dijeras, ay, mi sueño es trabajar con o transformarle a... Ok, aquí hay un tema de cuál sería mi sueño de tener una esquina verde, vamos a decirlo así, un green corner, para entrar al mercado de retail. Por ejemplo, en el caso de, no sé, Liverpool, Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro, o tiendas de retail. Ese sería grandes. Tu... Sería así como está la zona de cocinas, como está la zona de camas y de muebles, que hubiera una esquina verde. Una esquina eco. Exactamente. Pues, por ejemplo, el Palacio de Hierro me invitó a la inauguración de su lugar que se llama Origen, ya están empezando, y Origen son puras marcas, cruelty free, son cremas y es belleza, ¿no? Pertenece a lo que es belleza Palacio, pero ya están empezando de alguna manera, cuando empiezan con skincare, que es totalmente vegano, amigable al ambiente y con todas estas políticas limpias, estoy muy contento porque todas las empresas que están haciendo un esfuerzo darnos a conocer es la parte difícil. Gracias. Obviamente esto no está pagado, esto es porque de veras se me hace un proyecto lindo y de repente, pues, como vocera de muchas mujeres, tú nunca sabes quién le va a contar un proyecto padre o a quién, ¿no? Esto es de voces y es de que se conozca. Y orgullosamente, pues es mi primo y pues claro que lo voy a enseñar, ¿por qué no? Yo estoy aquí para presumir. Pues gracias, primito. Gracias, prima. Thank you. Él es de los que hablan alemán, o sea que... Bye. Bueno, ya estoy por acá, chicas, y les voy a enseñar lo que encontré. Hay dos cosas que ya las tenía, que las compré hace una semana. Y bueno, estaba esperando para enseñarles. Voy a dejar los enlaces. Creo que aquí sí puedo enlazar Estados Unidos y México. En H&M es de los pocos que puedo hacer México. Y bueno, este es de mármol, es pesada, está lindísima. La tengo ahorita aquí en mi centro de mesa, pero puedes ponerla en cualquier lugar. Y me encanta porque tiene estos, pues las gomitas para que no se mueva y no se vaya a resbalar. Está pesadita. Y hay otra versión. Tengo tres versiones, ahí les va la otra, que es esta es como una charola, se me hizo también lindísima, que esta puedes poner, pues no sé, algunos arreglos, puedes poner tus perfumes, puedes ponerlo en un baño, o sea, como que está súper útil, ahorita que está lo de mármol, que normalmente es como difícil de conseguir, sí aproveché, que me gusta y porque no había encontrado así como que en una tienda algo que me gustara que tuviera varias cosas, entonces este se me hizo súper bonito y en relación a tamaño, para que se dé más o menos cuenta, este es un poquito más chico y hay una quesera, pero esa no la compré, ya se me hizo demasiado, que también está lindísima y es como de este tamaño y tiene su tapita, me queda así como... Bueno, dentro de canastos está este, que bueno, todavía no sé dónde lo voy a poner, pero me encantó. A lo mejor aquí también en la sala tengo uno, no sé, o en la sala de la televisión, o en la entrada, no sé. Estos se me hicieron, son súper prácticos, inclusive hasta para la ropa sucia. Y este me encantó para después ponerle un arbolito que quiero pedir de IKEA.
me gustó así para las escaleras. Se me hace que le puede uno poner, obviamente, arbolito sintético porque es interior. Entonces este se me hizo como súper bonito. Está como bastante rígido y el tamaño es como grandecito. Se me hizo muy lindo. Luego tenemos estas charolas, que una ya la tenía. Este, que es en la que hice el reel de Avo Roots, de las cremas que les dije. Y bueno, se me hicieron... Ahorita hay como muchas cosas de maderas. De madera, como vieron, o sea, están combinando como colores y madera. O sea, siempre hay como que el toque de madera que me encanta, ¿no? Está esta y pedí esta también. Compré esta. Siempre esto no sobra. Y las que tengo son de acrílico. Pero esas como que de repente el acrílico se hace feo y se empieza a hacer barril. Entonces... Luego está este, que es el del stand, que me encantó porque es elevado, puedes poner un pastel, puedes poner N millones de cosas. Y son las tres cosas de mármol que quería. También está súper bonito. Tienen sus vetas. Obviamente cada uno era diferente. Y bueno, de acá, de servilletas, a ver, estas son de mi mamá, pero igual se las enseño, servilletas, estas son mías, me encantaron, Your Soup, de sopa, me hizo lindísima, luego estas son de mi mamá, estas son lindas, y... Como estamos ahorita en los tonos medio rositas por este tipo de cojín, para atarlo rosa, que yo no tengo nada rosa, miren, esto se me hizo tan lindo, es planito, es un platito, y este lo pienso poner aquí enfrente de ustedes y de mí. Se me hizo súper lindo. Y, para el Día del Amor y la Amistad, se me hizo lindísimas. Y para el Día de la Madre también pudiera ser. O sea, de mi mamá también, que se me hizo lindísimo. Y ya pensé y me gustó a mí también. Este cojín. ¿Qué tal de lindo? Me encantó. Está súper bonito. Ella quería una cortina de regadera con este estampado. También se me hizo bonita. Que bueno, pruébala y ahorita quiere como que redecorar uno de los baños ella. Y, ay, no sé si Olivia ya bajó. Olivia, no ha bajado. Este top, gracias a este top me hicieron el 20% de descuento en todo. Estos caminos de mesa son dos, que los pienso poner ahí, a ver qué tal, para atarlo rosa. Yo sé que no es el mismo rosa, pero dije, bueno, vamos viendo cómo se ve y si no, pues los regreso. Compré dos. Y tengo por acá... ¿qué compré acá? Ay, me urgían calcetines, ligas y... Y listo, creo que fue todo. Fue todo, chicas. Creo que sí. Fue todo. Por ahí tengo dos piezas de ropa, pero esas se las voy a mejor guardar para un haul. Para que lo vean, se los hago. Si les interesa, se los hago. Pónganme en los mensajitos si les interesa. Y bueno, este siempre salen buenísimos. Los tops de H&M son muy buenos. Y listo. Bueno, sí, es todo, chicas. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejo porque ahorita voy a ver cómo le hago para bajar al gato. Ya le subí con un palo agua, pero no quiso tomar. Le dio como una lengüetada y ya no quiso. Entonces ahorita voy a ver cómo bajo al gato. Luego les aviso. Chicas, gracias por suscribirse a mi canal. Voy a tratar de dejar enlazado todas las cosas que están viendo aquí, para ya sea para México. Hago dos filas, México y hago Estados Unidos. Cuando es H&M puedo hacerlo, normalmente
Yo les voy avisando cuando son enlaces mundiales. Ahí les pongo enlace mundial, Amazon mundial, o cuando pongo link México, link Estados Unidos o enlace, pues yo se los voy siempre, siempre en todos mis videos pongo. Si no pongo nada es que no enlace nada. Pero bueno, muchas gracias por haberse pasado, por haber pasado casi un día conmigo. Estoy volteando a ver a Olivia, que todavía no baja, pero bueno, ahí está maullando. Espero que pueda resolver esto, ya les aviso. Les mando un beso, suscríbanse, gracias por su like y nos vemos en el próximo video.